¿Qué pasó, mi niño, mi niña? Mira, mira, lo haces por un lado y lo frenas. ¿Qué? ¿Y qué hago con esto? Encontramos en la ciudad de Mochis, tuve una invitación muy afortunada, la neta, me despertaron todos los sentidos para venir a probar este restaurante. En la parte de atrás tenemos el restaurante en el que se va a desarrollar este gran video. El día de hoy vamos a aprender a hacer fideos de manera no artesanal porque tienen equipamiento especial, un equipamiento ya industrial perro que mandaron a hacer específicamente para crear este bello arte del fideo. Este bello arte del fideo que se está extendiendo en la cultura mundial. Vamos a conocer cómo se hace el fideo en este restaurante. Vamos también a probar el picante, o digo, el ramen más picante de México. Guache, como primera particularidad, quiero hacer anotación de esta entrada. Era guache esta entradita, güey. A mí me dijeron que era algo muy elegante, muy tradicional, pues muy de antes. No muy de antes, muy de cultura oriental. Entonces, es básico que se abra de esta forma la puerta, ¿no? Yo creo, pienso, hago mi conclusión de que así debería ser la cosa. Me agrada. Muy novedoso. Bienvenidos a Mori Mori, entonces. Vamos a vivir esta experiencia. Vamos a primera instancia. Ver que hay risas, amistad, cariño, una máquina para preparar ramen profesional. Está muy lento ese video. No, disculpa, es que traemos en carrilla aquí al Wipo porque la neta la han dado cagando, pero yo sé que es una etapa, pues. Vamos a salir adelante, tú y yo. Voy a aprender. Tú y yo vamos a salir adelante, gallo. Confía en mí, güey, lo vamos a hacer bien, güey. Pinche ánimo, el ímpetu, pues. Bueno, no desviamos ya del video. Vamos a conocer Mori Mori, que es el restaurante del día de hoy. Cuéntanos, ¿tu nombre es? Julio. ¿Tu apellido es? Alarcón. ¿Tu edad es? 19 años. ¿Medidas? Tremendas. Oh, ¿estado civil? Soltero. Uy, damas y caballeros, aquí le vamos a dejar el Instagram en la descripción para que vayan y lo sigan. Sabe hacer ramen, o sea que es muy detallista para preparar cosas, para amasar. ¿Sí me explico? Es el experto en amasar el ramen de aquí de Mori Mori. Y vamos a conocer, nos vas a enseñar, supongo, ¿no? ¿O no quieres? La neta viene adelante. De mal humor, güey. Yo vengo de mal humor al día de hoy. No, yo vengo con toda la actitud. Es todo. Qué bueno, porque yo también. Vamos, pues, a conocer este proceso. La estrella de la mañana, de la tarde, de la noche, de la eternidad, de la vida de Mori Mori, ¿no? Supongo. Así es, la pieza única. Pieza única, la verga. Viene bohemio, ¿va? No, al 100. Al 100. ¿De dónde eres, cuenta? Yo soy de la Ciudad de México. ¿Específicamente de? Del Estado de México, de Nesa. Saludos a toda la gente de Nesa. Si hay algún seguidor que sea de Nesa, le mando un saludo especial, un abrazo, un beso. Pero no lo tienen ya con ustedes, nosotros lo tenemos aquí en Culiacán. ¡Oh! ¡Ya la cagué, güey! Aquí en Mochis. Estamos en Mochis. Esperemos que próximamente en Culiacán, porque la neta tiene buena pinta el restaurante. Nos van a enseñar a hacer la pasta. ¿Cuál es el primer paso, gallo? Bueno, pues el primer paso son seguir los protocolos de higiene, poniéndonos una cofia, okay, y unos guantes. De acuerdo. Para cumplir con... ¿Por qué esponja no se pone esto, güey? Porque esponja no tiene pelo. Güey, no puede decir nada, güey, no puedo creer, güey. Felicidades, gallo, te ganaste un auto. A gusto. Hot Wheel, pero auto. Algo es algo. Dale, ahorita voy a ir a la Suburbia y lo compro. Bueno, sale, pues ahorita voy a ir al Super y te lo compro. Comenzamos, pues ya me estoy haciendo mucho pendejo. Es mi especialidad hacerme pendejo, pero así que tú interrúmpeme y ponme a chambear.
Ya nos encontramos listos, entonces vamos a empezar con la preparación de el fideo. Sí. Vamos a intentar no hablar directamente en la masa para que no haya contaminación, pero pues obviamente en el video no podemos estar hablando, no vamos a usar esta masa para producción, es simplemente por funciones del video, pero vamos a hacer todo el proceso como si fuera a hacer para producción, ¿sale? Para que no se queden con el pendiente de que esa masa no sirve, y es un cochino, así que no la vamos a comer nosotros. Bueno, sale. Ahora sí. Pues el primer paso es colocar bien lo que tú quieras. Ahí. El primer paso es colocar los ingredientes en la mezcladora. ¿Y cuáles son los ingredientes que hay? Los ingredientes es la harina, con lo que es la base. Ajá. Esta es la base de todo. La harina. Polvito. Polvito. Sale. Sin palabra. Tenemos sal, que es lo que le da el sabor. Ya. Y agua para hidratar la harina. Ok. Entonces, aquí el primer paso sería echar la harina a la mezcla. Ok. ¿Y dónde la pongo? Aquí. Sale. Primero, en esta. ¿Cómo que? ¿Aquí? Palanca. Dale. ¿Y ahí? Botamos. No abre, güey. Así mero. Sale. Ahí quedó. Y ahí la he hecho en el... Sí, hay que echarla. Se parece a esto a una tortillería, ¿no? Parecido. Es como una mini tortillera. Ándale. De hecho, me gusta. Vamos a agregar entonces la harina. Sale. ¿Te la sacudes bien? Tapamos y la echamos a andar. Y la echamos a andar. ¿Cómo la echas a andar, amigo? Porque yo no tengo ni idea. Pues mira, le vamos a dar 5 minutos. 5 minutos. Para que suelte el aire. Eso fue de muy la rápido, güey, pero está bien, yo no necesito saber. Tú lo vas a hacer, tú eres el chilo, güey. Bueno, este proceso me dices que tiene un propósito. Sí, liberar el aire que llega a tener la harina. Ok, liberar el aire. ¿Eso para qué sirve más o menos? Eso para que absorba lo mayor necesario de agua y toda la sal quede impregnada en el sabor. Hostia, me está diciendo que la harina tiene aire, güey. Poco. Ok, como grumitos. Sí, son... No es aire, es como si se si hicieran cápsulas de harina en sí. Diminutas, ¿no? Ok, va. No, a la simple vista se ve. Ok. Y aquí, por ejemplo, ¿qué se espera un rato y es todo? ¿O podemos ir haciendo algo? Otra cosa, mientras está eso, podemos ir mezclando el agua con la sal. Ok. Mezclamos. Sí. Es el pedo, pues. Me lo quiero mamonear y no me sale, pues. ¿Y después? ¿Con este lo mezclo? Lo mezclamos. Vale. Yo la neta, güey. A mí no me gusta casi mezclar con... Mira. Mira, le haces como un lado y lo frenas. Y lo frenas. ¿Para qué? Para que choquen las partículas de sal. Pues le sacas el aire a la harina. Le sacas el aire al agua, pues. Mira. ¿Te gusta? ¿Te gustó? Para todos aquellos en casita que estén haciendo fideos profesionales con una máquina de $1,000,000, van a disolver bien la sal en el agua para que... ¿No? Sí, pues ya, ¿qué procede en este caso? Y ahorita, en cuanto pite, vamos a echar la agua para que caiga en forma de lluvia y no se hagan grumos entre la harina. ¿Y eso cómo lo hacemos o qué? Eso. ¿Le hacemos unos hoyos abajo? No, ya la máquina viene con unos pequeños orificios. Ok. Que hace que caiga en forma de lluvia. Ah, perro, ya los guaché. Simón tiene unos hoyitos aquí. Y si te das cuenta, todo tiene mucha seguridad el pedo, güey. O sea, yo no podría agarrar la mano más que de plano, güey. ¿Me explico? Ahorita que pite dices que le agregamos, ¿no? ¿Sí? Ya está. Esperamos entonces ese momento. Toma posición de espera. Ya, puedo mover. Producción. Me siento estatua del centro, güey. No hace falta que nos pinten de plateado a la vez. Güey, no hay que tardar un chingo esa madre. Un minuto. Dale, pues. Güey. ¿Puedo cambiar la posición de espera? Se acabó el tiempo, gente.
Ya me estaba conectando machín con este güey, pero bueno, ya me desperté. Si el siguiente paso me dices que es agregar esto en forma de lluvia. Sí, bueno. Sale, mentira. Vamos a agregarlo poco a poco. ¿Poco a poco? Poco a poco. ¿Y si lo echo de una, hay dilema? No, ninguno, por eso es el goteo. Sí, ah, bueno. Es que, ¿para qué me das permiso, pues? ¿Sí me explico? Sí, no, pues está bien, para eso sirve el goteo, para que... Para que sepa. Todo bien, continuamos. Bueno, yo entiendo que ahí quedó, con ese pitillo. Sí, es el sonidito y entonces, ya está perfecto. Aquí ya lo sé abrir yo. Tumba seguro. A ver si está uno aquí así. Bajamos. Se la paso, se la paso al ayudante. Aquí pues vamos a bajar esta, sí, para echar la mezcla ya. Ok, bajamos. Disculpa, es que ya no me la sé. Vamos, aquí. Cerramos esta y bajamos. De primaria. ¿Sí me explico? ¿Te quedaste? ¡Ah! Que la gente no quiere que comente el pichillo show. Aquí quedó, gallo. Lo volvemos a subir. Ok. ¿Dónde está? Tiene que encajar. Sí. Aquí tiene que encajar. Primero. ¿Ok? Retiramos esta y la colocamos acá. Vamos allá. Y vamos a ingresarlo porque veo que yo en las tortillerías yo he visto que tienen aquí un bote así y como que un rodillo lo mete, pero aquí creo que es a mano, ¿no? No, aquí pues lo vamos a ir empujando nosotros con los rodillos lo van a ir aplastando. Ah, ya. Entonces tú lo vas a empujar con la palita. Mano, con la mano palita, y la palita. Sí, ya está. Entonces, yo lo espero aquí. Sí. Aquí te lo recibo. Ahí va a salir. Aquí te lo recibo. Sí, mamá. Ok. Déjame siento pues. Dale. Échale güero. Que de esa pues. ¿Sí me explico? Échale güero. Mira, ahí viene. Pacha, grábale aquí, loco. No debería meter la mano, ¿verdad? No, sí, ahí sí la tiene que agarrar. Epa. Chino. Y la vamos a poner aquí así. Ahí está. Hacemos una lámina. Aquí me estaban comentando que este proceso se repite 5 veces para evitar algunos detalles que puede llegar a ver en las orillas, en los bordes. Y pues es un proceso de amasado pues normal, pues. Que toda la vez que se hace esto tiene detalles de que no se integra bien pues la mezcla y se necesita volver a amasar. A recuperar esta, ¿qué hago? ¿Lo estoy esperando? Aquí hay que colocarla, no, falta. Tenemos que colocarla para que solito se vaya enrollando. ¿De adentro para afuera? Hacia acá. ¿No se llega a romper? No, si se rompe ahorita la arreglamos. ¿Se mete escudas ahí? ¿Sí? Así me veo. ¿O cómo dice? La posición de madre. No, así vas bien. Sí, seguro. Sí. Este grupo era más chido, el güero no. El güero me ayuda. ¿Así? Ya. Y lo bajamos enrollando. ¿Cómo? ¿Así? Así, pero acá. Lo vamos a poner. Velo enrollando. Más. Téntala más y bájala por completo ahí. ¿Suelto? Sí. De ahí solito se va enrollando ya. Ah, bestia. Y a medida que va creciendo el rollo, esto se va levantando. Sí. Se va subiendo. ¿Por qué esto es de madera? Eso no es bambú esto. ¿Bambú? Bambú. ¿Ojo? ¿Cómo se coloca? Es lo que les decía, pues. A mí me dijeron que era tradicional, pero industrializado. Pues. Quiere decir que juntaron los dos mundos, lo mejor de los dos mundos, y lo hicieron una máquina tan perfecta como Cell. Ah, no, pero Cell no es una máquina tan perfecta como el número 18. Al revés. Así. Ponemos el otro.
y la vamos a dividir por la mitad. ¿Por qué? No. Disculpa pública. Colocamos eso para acá. Ok. Vamos a colocar. Bueno, mano, qué bueno. Echa la mano, pero no. Así okay. Nomás le vamos dando vuelta. Estos son los detalles que nos comenta que llegan a ocurrir, y es justamente lo que vamos a hacer, es limitar estos detalles con este proceso que no sé todavía bien cómo es, pero lo vamos a averiguar en el siguiente capítulo de Ahí Estamos Pendientes. Güey, que está bien pegajoso, va. No puedo dejar de repetir el intro del rollo, güey, una disculpa. Ay, yo sé que me entienden. ¿Cómo lo...? Ah, bien equipado, trae el albaco. Ah, perro, trae el albaco, trae los barrilitos. Ah, perro, trae la pelican. ¿Ah, que no? Ya lo corté. Ahora volteamos este. Lo volteo de volar. Dale, y ahora bajamos por acá. Sí, sí, así. ¿Y ahora? Al 100, así. Y este, entre la rejilla. Oh, lo estamos poniendo al mismo nivel. Ahí está. Y ahí lo vamos a hacer más grueso. ¿El grosor del anterior de cuánto fue? El anterior fue de 1.5 y ahorita es de 2. Se llama corte doble. Corte doble. ¿Cuál es el propósito de esto? Eso, eliminar todos los orificios y los mal cortes que haya quedado en la primera pasada. Básicamente lo que estamos haciendo es unir las dos placas. Pues mira, estoy haciendo un desmadre, güey. Ayuda. Básicamente lo que estamos haciendo es unir las dos pastas. Sí, para formar solo una y hacerla más extensa. ¿Oíste eso? Discúlpame. Y pues vamos a ver, y hacemos lo mismo. Baja la pasta, colocamos el rodillo. Esa es mi parte favorita, aquí te la espero. Bueno, vamos a repetir entonces este proceso. ¿Cuántas veces? Ya tres veces más. ¿No? Tres veces más, o sea, 5 en total. Vamos a pasar a cortarla y después pasamos a porcionarla, porque ya me explicaron más o menos el proceso, pero se me olvida, pues, ¿sí explico? Vamos entonces a ese detalle. Continuamos, gente. Ok, este ya es el paso final, dices. Ya es el último, ya el corte para hacer los fideos. Vamos a hacer el corte, aquí sale el fideo final. Continuamos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Y qué hago con esto? Ahí. ¡Güey! ¡Güey! ¡Dime, güey! ¿Lo hice bien? Pues más o menos. Lo hice, pues, digamos. Ahí va, otra vez. Jálale la piola. ¿Así? Así mero, así. ¿Así estoy bien? Sí, ahí está bien. ¡Ey! ¡Salió más, güey! Pinche adrenalina, güey. Yo no pensé que fuera a tener tanta adrenalina a hacer pinche fideo, güey. Bueno, gente, entonces, ¿qué procede en este caso? Ahorita procede, vamos a porcionarlas. Ok. Ya para tenerlas listas para el ramen. Fijaron, pues. Allá en la mesita. Acá en la mesita. Vamos a porcionar entonces para tenerla lista para el ramen. El repetidor, me dicen.
¿Aquí qué rollo? ¿Qué procede en este caso? Aquí vamos a porcionar la pasta de 120 gramos. 120. Para cada platillo. 82. 108. 120. Para que sepa. Para que sepa. Pesa 2 gramos aproximadamente. Te doy 200 bolas. Si en una agarrada, pone 120 gramos ahí. Y le falla todavía. Me va, échale. Arre. No. Y si no, tú me lo das a mí. En este momento, el chef Julio. Con un margen de error. Es, no, qué margen de error, pues un detalle. Espérate. En este momento, el cocinero Julio, experto en fideos, está preparando la bolita que va a colocar en la pesa, pretendiendo que pesa 120 gramos. Lo va a colocar en 3, 2. Por 200 pesos, Julio va a participar en esta dinámica. Entonces, vamos a proceder a que coloque la bolita en 3, 2, 1. ¡Vamos a cortes comerciales antes! Julio, estar preparado en este momento. Ya, colócalo ya. Me siento al Ramón y ya, güey. Me pasé macizo. ¿Cuánto me das si la tiene yo? ¿Los 200 pesos? ¿Los 200? Simón. A la verga, güey. Puedo salir premiado aquí, lo guacho, pero... Hay detalle con esto, sí. Hay detalle con esto. A ver. Ahí está. Le tengo fe, güey, a Dios, güey. Échale, échale. Una. Dos, espérate. Hay detalle, detalle. Una, dos. Pero me quedé a 6, pues. ¿Estuvo bien, no? Sale. Ninguno de los dos ganó, pero pues ya tenemos 3 porciones. Así nos quedó más o menos. Así es como se hace los fideos frescos al día con harina, pues, regional en esta máquina especial para hacer fideos. Muchas gracias, Julio, por habernos enseñado este arte. Entonces, se nota que se dedican a hacer las cosas con cariño y pues vamos a probarlos ahora sí a ver cómo nos va con el ramen más picante de México. Bueno, raza, ya nos encontramos aquí, pues, en una mesita. Agarramos la ocasión aquí, pedimos un tecito. La verdad es que está delicioso, se pasaron de lanza. Me llama mucho la atención que todo es natural. Se siente el sabor de volada, pues. Nada que es de artificial acá, de polvo, ¿no? Todo el rollo me está encantando, mira. Y estamos esperando lo que es el ramen más picante del mundo. La verdad, no sé qué hago aquí. Ya en este momento ya es cuando te pones a analizar por qué, pues. ¿Por qué me pongo a hacer este tipo de cosas, pues? ¿Para qué, pues? ¿Qué negocio? Nadie me obliga, pues. Nomás por entretener a la raza, pues. La verdad es que puedo pedir algo distinto, un postrecito. Ahí me puedo desquitar. Vamos a ver entonces cómo me quedó la pasta, para empezar. Y vamos a ver cómo le quedó el caldo a la raza de aquí de Mori Mori. Vamos a esperar este ramen. Acompáñenme. Tiri, tiri, ¿o cómo era? Venga, como dice mi lads. Sale. Bueno, raza, aquí hice un desmadre con la cuchara. Tenía todo acomodadito, pero pues la ansiedad. Y aparte estar esperando que te traigan acá un... Sale. Allá está la grúa ya accionándose, así que probablemente ya traigan el ramen. Digo, soy la única persona que está acá arriba, pues. Entonces, lo más seguro es que traigan el ramen conmigo, pues. O algo conmigo. Algo se traman. ¿Qué me dices? Inga, tu madre, si lo traen. Sal. Miso. Es el... Miso Spicy Ram. Sale. Vamos a probar el Miso Spicy Ram. A ver qué tal. La neta, expectativa cero. A mí me gusta abordar los temas con expectativa cero para que truene. ¿Me entiendes? No esperar nada y tenerlo todo. La verdad, pues, lo que puedo observar es que no se ve un platillo muy, muy, muy picante, la neta. Pero sí se ve apetitoso. Entonces no quiero caer en la trampa de se ve apetitoso, comer a lo desgraciado y enchilarme. Vamos a empezar con este reto en 800, 799, 798, 797, 796. No, es cierto. Venga, tú, sal.
En nariz tenemos un sabor, un olor con notas cálidas que nos podemos percibir más o menos. Un sabor picante, ¿no? Un picor más picante que un guachapor. Elegante, la verdad. Ya, dejándome de mamadas, sí huele muy... Sí huele como que pica machín. Ya me voy a dejar de tontera, me estoy haciendo macizo, güey. Pero ya vamos a probarlo. Cucharada grande. Pero se me da que no sé comer ramen. Me voy a necesitar unas clasecitas. Se solicita a persona que sepa comer ramen profesionalmente. Mira, salva. Mira el humito. Si se alcanza a ver, camarógrafo. Se mira de maravilla, ¿no? Ay, hace así con la cabeza. Sí, güey. Bueno, vamos a probar primero pasta y después una cucharadita de caldo, ¿vale? Una, dos, tres. Rico. Muy caliente, güey. Y ya me enchilé. Ya sentí el rigor. Y no me he echado la cucharada. No sé cómo usar. En primera impresión, no pica tanto, pero ya sabemos que esta madre es una trampa. Puedes enchilarte un poco y puede ir aumentando gradualmente. Vamos a ver cómo evoluciona este video. A ver cómo envejece este video, como dice la chaviza. Vamos a seguir probando. Vamos a meterle más pasta. Nos quedó buena la pasta, raza. La neta sí. Ya lo chilo el fideo. Vamos a probar ahora el huevito que parece como de codorniz. Quizás simplemente es un huevo que yo no conozco, que es un huevo especial, pues, ¿sí me explico? Ya orgánico, un rollo acá elegantioso, pues vamos a probarlo. A ver qué tal, a ver si sabe diferente este huevito. Me está impresionando mucho cómo todos los sabores son distintos, pues como te llevan como a otro sabor que no es lo común, pues. Generalmente el huevo, pues sea como un huevo cocido en tu casa, pues, pero este tiene un saborcito, ¿sí me explico? Tiene giro de tuerca, pues. Tiene un picor muy delicioso. Probablemente para un japonés esto sí sea muy picante, pero probablemente para un vato que se empeda todos los fines de semana y va al menudo, le echa chile chiltepín, esto no le pique nada, pues, ¿sabes cómo? Está muy delicioso, la neta, a mí me gustó mucho. Sí me picó mucho, pero no reventó, pues. Está maravillosamente bien ejecutado, eso sí te lo puedo garantizar. Pero si dicen que ese es más picante, la verdad es que no lo apruebo. Un detalle a aclarar es que todos los picantes utilizados en este platillo son de origen 100% natural, así que no le echaron acá que un aditivo para que pique más, pues. Y con esta hambre que traigo, esta madre se tiene que comer con sake, ¿no? Mesero, un sake, por favor. Ah, ¿de rifa, vea? Por favor, se lo suplico. Mira, ahí cayó el saquiño de nacimiento. Muchas gracias, compa. Me llevó a la gloria con este platillo. Estoy disfrutando mucho. Vamos a meterle saquiño. Este es el saque adecuado para el maridaje. Excelente. Probemos entonces esta bebida hecha de arroz. Le quise mamonear como los de TikTok, güey. ¡A la madre, güey! Me enchiló más el sake, güey, que el ramen, güey, te lo juro. Ustedes no saben, pero yo principalmente vine a platicar con el Waipa porque me ha echado la mano con los videos. Pero ahora, pues si quiere subir a la vuelta, pues va a tener que chingarse, ¿sale? ¡Ay, qué machín abre la boca! Me interesa que trabajes conmigo. Pica. ¿Qué tanto? Honestamente. No es para el video, güey. No. ¿Qué tanto pica? Chingo, güey, acuérdate que me acabo de poner la piel nueva en la boca. Ah,
cierto, güey. Es que el guaypa se enfermó de algodoncillo. Para los que no saben qué es algodoncillo, es gente que ya se va a morir, pues. Es una madre que les sale en la boca y les consume toda la piel. Y cuando se curan, se les restaura toda la piel, todas las papilas gustativas. Entonces andan de agencia, pues, andan bebés. Y el guaypa es uno de ellos. Se lo está llevando Jehová. ¿Y te chingó? ¿Y te chingó, chis? A mí no tanto, güey. Aquí coincidimos que no tanto. Hay que conseguir un algodoncillo, güey, porque nosotros ya nos sentimos, güey. Vamos a seguir cotorreando con este rollo. Continuamos. Ya me lo voy a terminar. Sale. La verdad es que disfrutar esta bella comida acaba de cambiar mi vida. La verdad, fue una experiencia maravillosa y a partir de hoy me convierto en un viajero catador. Me encantó. Muchas gracias a Mori Mori. Muchas gracias por su empeño, por su amor, por hacer estos platillos con calidad. La neta, me llevó una grata sorpresa de Mochis. Un bello lugar. No voy a venir a vivir a Mochis. Comenten si quieren que me venga a vivir a Mochis. O comenten si no. O no comenten. O comenten y denle like. O hagan lo que quieran. Vengan a Mori Mori o no vengan. ¿Sí me explico? Yo ya me voy. Tato.